Expedición Exatlón. Espero que estén bien en casa. Qué gusto saludarlos nuevamente y que nos acompañen aquí, viernes de Exatlón. Y como pueden darse cuenta, estamos nada más y nada menos que por primera vez en la quinta temporada en el circuito de los lingotes de oro. Es decir, hoy hay beneficio económico. Recuerden, el día de ayer, el equipo de los famosos logró su primera victoria de la temporada. Y tenían dos beneficios. A ver, uno era un beneficio muy importante: hacer el recorrido del circuito de los lingotes de oro, que ya hicieron. Y además, si el equipo de los famosos gana el día de hoy, el beneficio se duplica. ¿Qué quiere decir esto? Si un hombre o una mujer del equipo de los famosos se lleva uno de estos lingotes de oro, no solo tendrá el valor de $5,000, sino que se estará llevando un lingote de $10,000. Ahora bien, si ganan los lingotes atletas del equipo de los contendientes, los lingotes tendrán el valor de $5,000. Bien, ayer ganó el equipo de los famosos su primer punto de la temporada. Lamentablemente hay una baja, la de Annie Garza, que sufrió una torcedura en uno de sus tobillos. Está siendo atendida por el equipo médico de Exatlón de Estados Unidos y pronto tendremos información sobre su recuperación. Quiero hablar con Nicole Renier. Nicole, este circuito, el circuito de los lingotes de oro, te tiene que traer buenos recuerdos. En tu temporada te llevaste 3 lingotes. Y en el equipo de los famosos en este momento, creo que eres la persona que tiene mayor experiencia en este circuito y que puedes darle los mejores consejos a tu equipo. Bueno, Fred, sí, me trae muy buenos recuerdos. Yo creo que es el que más me gusta. Pero no solamente yo obtuve 3, Palafox también, La Pantera también se llevó varios. Entonces creo que los que ya lo hemos corrido sabemos que es un circuito especial. Es la primera vez que no se compite, digamos que tanto en equipo, sino que ya el premio es individual, entonces cambia un poquito todo. Pero es emocionante. A los nuevos les digo que lo disfruten, que es una experiencia única y que creo que es de las cosas más satisfactorias poderse ganar un lingote. Excelente, señores. Bueno, tengo que hablar ahora con el equipo de los contendientes y con alguien que le fue muy bien el día de ayer y ha tenido un desempeño bastante interesante. Ana Parra, la colombiana de Valle del Cauca, reside en Boston. Gracias. Ayer te fue muy bien, 2 victorias, y además te vi muy bien en la puntería, sobre todo en el baloncesto. Tu vida está ligada al baloncesto. ¿Cómo te sentiste? Y además, ¿viviste esa situación corriendo con Annie Garza? Tú estuviste ahí como testigo principal. Me dio mucho susto lo que sucedió. ¿Cómo viviste todo esto ayer? Me dio demasiado susto cuando escuché el silbato y volteé a mirar y no la vi por ningún lado. Yo pensé que estaba metida en la piscina, que se había golpeado y no había salido. Yo en lo personal me sentí súper bien en el circuito, la puntería sí se me dio súper fácil. Creo que voy en progreso. El primer día lo hice bien, pero los nervios, el susto de estar aquí por primera vez es grande. La segunda vez fui mejorando, ayer me fue muy bien. No ganamos, pero hoy vamos con toda. De verdad deseo que Annie se recupere pronto, la necesitamos aquí para competir con ella y yo estoy súper feliz. Y bien, señores, como ustedes saben, es importante recordarles que hoy estamos jugando en el circuito de los lingotes de oro por estos maravillosos lingotes valorados en $5,000. Si un hombre y una mujer del equipo de los famosos ganan los lingotes de oro, estará duplicando su valor y estaremos repartiendo el día de hoy hasta $20,000 aquí en el circuito de los lingotes. Momento de describir el circuito de los lingotes de oro. Baja la barrera y de inmediato tienen que enfrentar a la primera plataforma inestable, pasar por debajo de los arcos. A continuación, la segunda plataforma con las monedas de oro, 3 en total. Desarrollan velocidad y tienen que llegar a la tercera plataforma. Posteriormente, otra plataforma y el cubo giratorio. Para llegar a la última plataforma, tobogán, alberca y puntería. Allí, en la puntería, con ayuda de los sacos de arena, deben derribar los 12 cubos.
Recuerden, atletas del equipo de los famosos, del equipo de los contendientes, hoy es una lucha individual. Además, el que vaya perdiendo se va despidiendo del circuito de los lingotes de oro, tienen una vida, y el que vaya ganando va avanzando hasta el final y la lucha por los lingotes de oro. Queda desearles suerte como de costumbre y decirles, como siempre, concentración, entrega, alma y corazón, porque esto es Hexatlón. ¡Oh!